denuncias. A continuación le presentamos un bloque de denuncias a solicitud de nuestros televidentes. En la colonia Alameda, exactamente atrás de los juzgados anticorrupción, se encuentra una casa abandonada y los vecinos le hacen un llamado a quien corresponda, ya que se llevan personas antisociales y hasta drogadictos. Es un lugar donde se lleva bastante vagabundo, bastantes personas de la calle que se desnudan, bastantes homosexuales, y es una calle bien transitada por niños de la escuela. Entonces a mí como madre de familia me preocupa, ¿verdad?, que vaya a suceder algo. Aparte lo han agarrado como basurero también, donde los indigentes de la calle han prendido fuego y desprende mal olor. Entonces ya eso contamina el aire, ¿verdad? Entonces, y mi mayor preocupación es que es bien transitado por niños. La escuela está a dos cuadras atrás y es un peligro, ¿verdad? Porque si ustedes pueden ver, está todo abierto. Entonces uno como padre de familia, como madre, yo pido que por favor pues puedan cerrar ahí, o no sé, o los dueños, ¿verdad? Habiendo tanta gente necesitada, ¿verdad? Haber lugares abandonados que puedan servir ya arreglados para casas, ¿verdad? Para personas, y está botado. Pues entonces yo pido que por favor puedan ayudar en ese sentido. El llamado entonces puntual es a las autoridades de la alcaldía municipal, ¿no? Así es, que por favor tomen nota y no que sea que lleve años en contestar, ¿verdad? Porque es algo que realmente es una prioridad, ¿verdad? Porque sí, se han puesto bastantes personas de la calle que se desnudan ahí, como ser las personas que no están en sus cinco sentidos. Entonces, y como le digo, bastante transitada por niños por la zona escolar que hay cerca. Nuevamente HCH dice misión cumplida, y es que luego de una denuncia realizada en el Boulevard Suyapa, las autoridades atendieron el llamado que aquejaban a los conductores y transeúntes, ya que exponían su vida al caer en una alcantarilla que se encontraba sin tapadera. Recuerda que tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias, con las imágenes de Miguel Ordóñez, les informó Jocelyn Flores. Denuncias.